María Cristina demanda a su nuera Maidelín. Y debiera estar tu hijo también puesto ahí. Bueno, de demandado también, porque los dos comparten la misma locura. Conmigo. ¿Perdón? Él estaba viviendo conmigo. Yo pensé que cuando yo planteé la situación... Que la había visto diferente. Exactamente. Espera. Que me iba a apoyar a mí. Vamos a pasar al próximo testigo del caso, por favor, Lucas. Hay que cambiar. Vamos también a ir pasando a la doctora Vivian González y al doctor Misael González, pero yo quiero que estén aquí cuando yo conozca a nadie. Buenas tardes. ¿Su nombre cuál es? Hola, buenas tardes, doctora Polo. ¿Cuál es tu nombre? Mi nombre es Lisette. Lisette. ¿Quién eres, Lisette? Yo soy la hermana de Cristina. Ok. La tía de Ofi. Ok. ¿Y tu testimonio en el caso? Doctora, yo vengo a apoyar completamente a mi hermana. Porque a pesar de entender el profundo dolor que está pasando ellos y toda la familia a la misma ustedes vez... Ustedes no lo entienden. Ustedes no son estoy familia, de acuerdo no lo con los procedimientos que ellos están llevando. Es y hija. Creo igual que ella que ellos necesitan deja una evaluación no te metas, no te metas. Pero deja que ella hable para dime, que ¿qué has visto? ¿Qué has visto que te hace decirme lo que me acabas de decir? A pesar de vivir todo palmo a palmo, todo lo que ellos han vivido y estar unidos a ellos y todo... el ejemplo más claro que le tengo, hace un tiempo me dicen, tía, vamos a dar una vuelta para pasear en familia, que esto que lo otro, para tener un recuerdo. Ok, vamos a pasear para que no lo firme. Ahí yo entregué, doctora, para que usted vea dónde fue el paseo. Claro que lo tengo. Vamos a ver, por favor, la evidencia, señor director. Usted está viendo por dónde están llevando. Estos son los paseos que hacen. Está bien, pero eso es lo que... No, así se siente bien. No, se mira, a ver, doctora, si la niña está mal, si la niña está triste. Si está llorando, no está llorando. No. Que lo firme el cementerio para ellos tener el recuerdo. ¿Me dan permiso a conocer a la niña? Sí. ¿Sí? ¿Sí? ¿Cómo se llama? Katherine. Mira, doctora, este es el vestido de princesa. ¿Verdad? Mira qué linda es Katherine. Qué preciosa. ¿Cómo estás? Bien. Dame un abrazo, ven. ¿Cuántos años tú tienes? 6 años. ¿Y tú vas a la escuela? Sí. ¿Sí? ¿Y qué has aprendido en la escuela? A jugar, a estudiar. ¿Qué vas a hacer cuando seas grande? Un angelito. ¿Vas a ser un angelito? ¿Y qué hacen los angelitos cuando crecen? Se van para el cielo. ¿Y qué hacen en el cielo? Juegan y va para el parque. Ah, va al parque. Bueno, mira tú, y te voy a preguntar, ¿y si no fuera un angelito? Porque papá Dios va y dice, bueno, no, mejor Katherine, no sé, quizás no la quiero en el cielo todavía. ¿Qué vas a hacer entonces? Voy a estar aquí, voy a ser una persona. Ah, vas a ser una persona, me parece muy bien. Vas a ser una muy buena persona. ¿Y este muñequito? ¿Tiene nombre? ¿No le has puesto nombre? ¿Qué dice, hace este... A ver. Habla. Habla. Santo ángel de mi guarda, mi dulce compañía, no me desampares ni de noche ni de día. Con Dios me acuesto, con Dios me levanto, con la Virgen María. Uf. Eso lo tengo que no te decirte. ¿Has ido a Disney World alguna vez? ¿Nunca has ido? ¿No conoces a Mickey Mouse? Sí. Ah. Yo un día fui a tirarme una foto con él. Mi papá me llevó. ¿A ver a Mickey Mouse? Y me tiré una foto. ¿Sí? ¿Y te gustó? ¿La pasaste bien? ¿Quisieras ir otra vez? ¿Te gustaría? Vamos a ver qué hacemos. Y yo te mando que vayas a ver a Mickey otra vez. ¿Ok? Dame un abrazo. ¿Tú te sientes bien, mi hijita? Sí. ¿Sí te sientes bien? Ok.
Bueno, dale, acompaña a Lucas. Ve a acompañar a Lucas. Doctor González, ¿qué cosa es la fibrosis quística? La fibrosis quística es una enfermedad genética hereditaria. El desorden ocurre porque hay un gen que determina la secreción mucosa, es decir, de las glándulas mucosas, y cuando ese gen está defectivo, las pacientes que la padecen tienen secreciones muy gruesas, como decir, viscosas, inclusive se traduce mayoritariamente por afecciones del sistema respiratorio y el sistema digestivo, que es donde más glándulas mucosas hay. Y entonces estos niños tienden a padecer de muchas neumonías, infecciones recurrentes, sinusitis, y también pues desarrollan síntomas de mala absorción intestinal, pueden tener cuadros diarreicos crónicos, tienden a desnutrirse, etc. Ok, prognosis. Bueno, fíjese que se dice que uno de cada 29 niños blancos americanos tienen el gen. Uh-huh. Se dicen que hay millones de personas viviendo con el gen y que para manifestar la enfermedad tienen que heredarlos de cada padre, porque es una enfermedad autosómica recesiva. Ahora, hace 30 años el pronóstico eran 21 años de vida. Hoy se sabe que más de la mitad llegan a los 37. Por lo tanto, en una niña que apenas va a cumplir 7 años, tiene 6 años, y que se ve tan bien físicamente, es muy probable que el pronóstico realmente sea alentador. Sobre todo por todos los tratamientos que cada vez van a surgir. Hay más cambios, hay más. Quiero decirle algo, doctora. A veces no es malo preparar a los niños que están terminalmente, que tienen una enfermedad terminal, que ya se sabe que van a morir. Uh-huh. Prepararlos para la muerte, particularmente si el niño tiene miedo hacia lo desconocido o hacia dónde voy. Uh-huh. Prepararlos, y hay inclusive libros para pequeñitos que hablan sobre el tema de la muerte, hacia dónde va en el cielo, etcétera, e irlos preparando no es mala idea. El problema está aquí, obviamente, que ella tiene una percepción totalmente errada. Yo no sé si es falta de conocimiento, falta de información. O sea, tú no le estás permitiendo ni desarrollar un futuro real, un futuro del mundo, de la vida. Esa niña no habla de tener un esposo, de tener un hijo, de tener una familia, una carrera. O sea, ella está pensando ya en que va a ser un angelito hasta de adulta. Además, que los niños hasta los 9 años no desarrollan el pensamiento abstracto. Entonces, en este caso, el pensamiento es concreto. Usted le dice, usted va a ser un ángel, y ella, un ángel, pero ella no sabe. Ella no sabe lo que es un ángel. Lo que significa eso. Por lo tanto, los que necesitan tratamiento son los padres en ese sentido, porque ellos son los que tienen un distrés alrededor de lo que está pasando y la niña está bien. Sin duda. Maydelín, me duele profundamente el dolor que tú estás sintiendo. Te lo veo en tus ojitos. Te lo veo en tu rostro. ¿Tienes miedo de lo que no ha pasado? Y de lo que quizás no pase. Sin duda alguna estamos cambiando mundo. La medicina está cambiando muchísimo. La genética está expandiéndose y estamos descubriendo curas a cosas que antes ni soñábamos poder hacer. Ahí puede estar la solución a la fibrosis quística de tu hijita. Pero tú la estás matando antes de tiempo y te estás matando a ti. ¿Te das cuenta? Quizás no, pero te vas a dar. Le concedo la demanda. Vamos a virar todo esto al revés. La niña va a ir a vivir con tu suegra un tiempo. Yo quiero que la niña vaya a la escuela, tenga una vida normal, lo más normal posible. Doctora, ¿usted me va a ayudar con esta muchacha? Sí. Y tú vas a recibir un tratamiento de la doctora González para que tú empieces a ver la vida diferente y salgas de esa depresión tan profunda que tú estás viviendo y que te está haciendo actuar de esa manera con tu hija. Tú vas a estar bien y ella va a estar bien también, pero tienes que salir de la depresión. El tiempo que haga falta, tu tratamiento, ella tiene a la niña. Cuando ya todo esté resuelto, tú saliste de tu tratamiento, todo vuelve a su normalidad. ¿Ok? Queda conseguida su demanda. He dicho, caso cerrado.